Sí, porque... Pues, tranquilo, a un canto, vamos. Sí. Yo creo que es más recomendable que te sientes en el medio. Muy bien, chicos, estamos en la Laguna de los Milagros. Estamos con Asael. Asael, saludo. Muy buenas tardes, estamos en otra nueva aventura aquí en la Laguna de los Milagros. Este es un sitio, uno de los sitios turísticos acá de Tingo María. Ya vamos a pasar una aventura más y va a ser bastante emocionante. Quieran hacer alguna locura, chicos, ¿eh? Pueden animarse. ¿Dónde es el canopy? Del cerro que tienen al frente, a la espalda se encuentra la plataforma. Ya son 1014 metros, que es una caminata por el bosque que hacemos, promedio 20-25 minutos. ¿Cuánto es el costo hasta allí? Normalmente tiene un costo de 80 soles por persona, lo que hace es canopy mirador. Pero se los puedo dejar en 60. Van a saltar más de 3 personas, les puedo dejar en 50. Esta es una laguna que les puedo explicar que está en la cima, fíjense todo lo que tuvimos que subir para llegar acá. Está en plena cúspide, aquí está esta laguna. Esto es algo maravilloso, como podemos ver, y aquí se pasa un rato agradable, feliz, pues. Aquí puedes venir con toda tu familia y eso, y vas a disfrutar. Te lo recomiendo, que verdaderamente es un rato agradable que podemos pasar con toda nuestra familia. ¿Allá vamos a subir? ¿Dónde vamos a subir, amiguito? Ahí, ¿no? Ya vámonos. Bueno, vale, pasa bien. Buenas tardes. De nuevo, ¿eres? Ahí ven, aquí hay que calibrar la carga. Sí. Hay que calibrar la carga aquí porque... Vamos, pues, tranquilo, a un canto, vamos. Sí. Tú tienes que... Si te sientas de lado, se va. Yo me voy a sentar por este lado. Ay, cuidado. Yo creo que es más recomendable que te sientes en el medio.
He mandado un saludo a un amigo allá en San Juan de Lurigancho, al doctor David y a su familia. Ese es un amigo mío que me pidió que le mandara saludos. Saludos, David. Muy pronto estaremos por Pucallpa también. Compré unas aventuras. Unas reseñas, pero ¿cómo es allá el río? Oh, el río es vasto, es grande, amplio. No puedes ver la playa. Y las aventuras que les espera son grandes y maravillosas. Unas pescas, claro, espectaculares. Muy pesca espectacular. El medio del agua. Familia, mira. Chicos, una boya, ¿eh? Una boya. Eso es una. Ah, es el límite. Esos son límites. Bueno, esas boyas que se ponen allá son límites que para la orilla, la gente que entra a nadar solo puede llegar hasta esa zona. Es una lagunita bien, bien bonita y bien grande. Allá está el museo. El museo. Museo Amazónico. Amazónico. ¿Qué hay ahí en ese museo? Es un museo amazón donde tienen así figuras de raíces taladas, de maderas, hay de piedras. Son figuras que también tienen lo que utilizaban los nativos: lanzas, flechas, en qué cocinaban, en qué hacían sus luchas. Artesanía, full artesanía. Claro. Muy importante eso. Ahora, la mayoría de personas que nos visitan acá también visitan el otro lugar que se encuentra al frente, que se llama la Jungla del Deseo. Es un recreo que te ofrece a una caminata dentro del bosque. Es como un parque temático ahí para conocer. Ahí llegan a conocer ya plantas medicinales, más de 10 variedades de plantas medicinales. De pasando eso, conocen también el pantanal de las aves prehistóricas. Más adelante conocen también, hay dos plantas crecidas que se unen y se separan, son como un injerto, ahí lo llaman el árbol del amor, porque tiene dos pasajes mediante la raíz, cada uno tiene su significado, ¿no? Pasas eso, conoces ya el pequeño túnel, es una cuevita que se pasa, lo llaman el túnel del terror. Ahí te cuentan historias, te cuentan por qué lo llaman el túnel del terror, pues, ¿no? Cuando llevan un guía. De ahí pasando ese túnel conoces el ambiente en rocas calizas, donde aprecian diferentes figuras de animales que se han formado naturalmente entre las rocas calizas. Ahí lo llaman mini zoológico en rocas, porque hay figuras de piedra entre rocas calizas. No va a faltar tiempo. Llegas a conocer el árbol caminante, que es una planta que se traslada mediante la raíz, y llegas a dos juegos de aventura para que puedan desestresarse, que es el columpio que se llama la choza de Tarzán, donde se encuentra construida una choza pegada a un árbol a la altura de 4 metros. Subes al segundo piso, tiene una cuerda que baja la rama, te pones el seguro de la cintura, pisas con un pie y te desplazas ahí, ¿no? De 10, 15 a 20 metros de distancia. Dependiendo del impulso que hagas, para que se graben video, tomen fotos, como en la película de Tarzán ahí, ¿no? Lanzando entre el bosque. Acá está Chita, ve. Te mostré a Chita. Muy bien, chicos, en esta aventura hemos venido un día no tan soleado, estamos en temporada de lluvia, pero pueden ver que esta laguna es espectacular, es enorme, es grande. Mucha gente viene a pasar un buen rato con la familia. Y ustedes también podrían venir a visitar, se llama la Laguna de los Milagros. Está a 20 minutos de Tingo María, no queda muy lejos. Y el presupuesto para este paseo no es muy grande. Como ven, la gente también se pone a pescar aquí. Pues así pasa la gente un buen rato, una tarde tranquila. Sí, aquí también pueden pasar rato pescando y eso. Esto es un lugar bastante, bastante agradable. A mí me ha gustado. ¿Y cuánto cobrarán el hospedaje acá? La gente está recontra fresh por acá. Cada lugar, ese paseo en bote que están viendo allá, cuesta 5 soles, que vendría a ser un aproximado de menos de 2 dólares. Y para hacer otros paseos también, como visitar la parte de la de lugares así, el árbol que camina,
las piedras, artesanías, también te cobran 5 soles. El canopy vale más o menos 10 dólares. Pero bueno, acá estamos con toda la gente que hemos venido hoy día. Nos visita Rodrigo desde Pucallpa. Muy pronto estaremos por Pucallpa, claro, haciendo un video. Rodrigo va a ser nuestro guía, que nos va a enseñar todos los lugares majestuosos que hay en la ciudad colorada de Pucallpa. Esa va a ser la próxima aventura, Dios mediante. Para mí, yo creo que ya pienso que va a ser otra aventura emocionante y también de extrema, porque es lo que nos gusta, no vaya a creer, esto es emocionante, pero cruzar eso y más con una magnitud de un personaje de estos que se pone ahí, siempre le carga, la carga se va hacia un lado. Mira, Jonás, por favor, ponte para atrás. Rodri, ponte a este lado, Rodri. Hay que hacer peso, hay que hacer contrapeso. Ahí está. Tu cabeza de te voy a tener que poner el cabello. Ponte acá. Tú te estás ahí en un lado, pero ponte a este lado. No, está bien ahí, no pesa nada, pero ni en tu casa, ni en tu casa. Este no pesa. No, chico. Mira, puto, este es este barco VIP. Acá es un vivo todo, ¿no? Estamos viendo una choza que está sobre el agua. Mira. Vale. ¿Acá? ¿Qué va a parar de acá? No hay que bajarnos, pero hay que decir que estamos apurados. No, mira. Ahí, no solamente. Ahí te pegó la cabeza de la topia. ¿No salías, caballero? ¿Lo guardes ahí? ¿Cómo sacó su cabeza de salir? Pero a mí mismo, pues, que hace con la pareja ahí uno que disfruta bastante también. Claro, ¿ves? Es que el maestro te deja nomás. Mañana va a volver. Siempre. Ahí ellos, ven cómo vuelven ya. El visitante elige aquí, caballero. ¿Ah? El visitante elige el tiempo. ¿Cómo dice? El visitante elige el tiempo. Ah, si tú dices que quieres acá vivir ahí, tú. Si quieres traer tu ropa y tu. Ahí está, un cuartito todavía. Tiene su cuartito también. Tiene su cuartito. Ahí la pareja se queda happy. Ya, acá el que rema ya. Está ya este. Ya recibió su chacón. Para que los jóvenes ahí disfruten de su soltería. Pero usted lo gratifica por este. Otro no. Pero algunos sí, conscientemente. Oye, ya tenía viejo su casa. Claro, venga. Mira, venga. Se han quedado. Nosotros seguimos nuestro rumbo. Una experiencia chévere, ¿no? O sea, entonces, ¿qué? Puedes venir con tu pareja, con tu esposa, y elige tu tiempo. Y pam, pim, pum. Y pam, pim, pum. ¿Cuánto este? O sea, ellos están haciendo la ruta, pero ellos han decidido quedarse ahí. Claro, y tú los dejas. Sí, caballero. Ahí va. El servicio que tienen. Ay, ay, ay. Chévere. Para acá también te las sobras, pero van gratis, ¿no? No vas a pagar 30 mil.
¡Ay! Yo pensaba que lo sacaba de ahí, de columpio. ¡Uy! 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 ¡Uy!